Es la mujer que más discos de sevillanas ha vendido. 1.300.000 copias en un año, 13 discos de platino y dos temas suyos, Cántame y Acompáñame, en el número 1 y 2 de las superventas durante dos temporadas consecutivas. Puso a España entera a bailar sevillanas. Presenta, baila, cuenta chistes, es monologuista, actriz, pero sobre todo persona. La popularidad no le ha afectado, y si algo tiene claro es que no le gusta la fama y que prefiere un rato con los amigos a las fiestas de la JET. Por ello, defiende con uñas y dientes su intimidad. Pero si con algo no parte peras, es con su tierra. Andaluza por los cuatro costados, presume de llevar el nombre de Andalucía allá donde va. Y tiene claro una cosa, no abandonaría el sur por nada del mundo. Hoy la hemos acompañado a uno de sus lugares mágicos y donde pasa gran parte del tiempo, a la aldea del Rocío. Junto a las marismas hemos estado con María del Monte, de lujo. Como hija fantástica, habrá pocas hijas en el mundo como ella. Hombre, sus defectos, como todos tenemos, pero de condición, de cariñosa, de estar pendiente de todo, como ella y muy pocas niñas. Es una persona legal, tiene una lealtad muy grande y tiene muchísimas virtudes, muchísimas, que como amiga son de agradecer los tiempos que corren. Y como arbitraria, si estás en el lado en el que toca quererte, hay del que se enfrente a ella, ¿eh? Yo no quisiera ser enemigo de María y de enfrentarme a María o hacerle daño a María, porque María se defiende a los suyos, mucho. A los suyos los ha defendido siempre. Pero si estás en el lado en el que tienes que estar, tienes una persona a tu lado para siempre. Bueno, qué lujo estar aquí con María del Monte en plena aldea del Rocío, porque bueno, tú eres una mujer que siempre, siempre ha estado muy unida aquí a la aldea almonteña. Sí, la verdad es que bueno, tenemos los andaluces un privilegio de poder disfrutar de esto, ¿no? Es un lugar, yo creo que, como tú bien has dicho, privilegiado, un lugar de lujo y un sitio que es nuestro. Hombre, que tenemos, mira. Aquí la brisa distinta, ¿eh? El hecho de mirar, recrearte la mirada en este lugar, ya relaja. Dicen incluso, hay estudios hechos de que es un lugar energéticamente potentísimo, ¿no? Que se concentran, no sé cuántas, ahora que están de moda está eso de hablar de las energías, que se concentra y confluyen no sé qué cantidad de energía, pero que es un sitio desde luego edénico y para disfrutar. Sí, que te relaja, sea creyente o no, te relaja. La verdad es que vengo aquí desde que soy pequeñita y es bueno, como yo me acuerdo, casa. Perdona, en el colegio que a yo te oí hablar a ti de Rocío, decía, bueno, eso tiene que ser algo distinto, porque como te cayera un examen en época de Rocío, ¿cómo te ponía a llorar porque no podía hacer el camino? Hubo un año que no pude venir, para mí fue una auténtica tragedia, ¿no? Y quizás porque por la corta edad pues no asumía ni asimilaba, y decía, bueno, porque me tengo yo que quedar sin Rocío porque tenía que tener un examen, no me puede poner el examen otro día. Y hubo un año que no pude porque coincidió además que tuve una infección de garganta muy fuerte y no pude venir, porque claro, el polvo y eso no era lo más recomendable. Pero la verdad es que desde que puedo, pues me gusta. ¿Qué recuerdas tú, qué recuerdos tienes, María, de esos caminos y de esas paradas? Bueno, pues vivencias entrañables por encima de todo y simpáticas, ¿no? Porque la verdad es que cuando tú vienes con un ambiente sano y te diviertes, si se puede, uno puede rezar riéndose. Hombre, claro. No siempre hay que rezar llorando, ¿no? Yo creo que el rezo también existe como muestra de agradecimiento, ¿no?
mi madre es una persona que reza todos los días, que parece que está hablando sola porque mueve los labios y dice, estoy rezando hasta que no acabe de rezar. Pero que se puede uno divertir, sin lugar a dudas, y además a eso le acompañas, pues estar con amigos, con familia, estás de juerga, estás de fiesta, y después ya cada uno que venga o a pedir o a dar gracias a la señora, que se puede venir a todo, ¿no? Incluso yo te tengo que confesar que hubo una temporada que estuve enfada con ella, ¿no? Pero después, fíjate, hicimos las paces y... Claro, y aquí me tiene. La verdad es que me llevó sin darme cuenta, fíjate cómo. Recordar es. Esos momentos alrededor de la candela, los caminos, eso también. Eso es magia. Hoy he vuelto a pisar las arenas de nuevo otra vez. De nuevo otra vez. Hoy he vuelto a pisar las arenas de nuevo otra vez. Hoy he vuelto a pisar las arenas de nuevo otra vez. De nuevo otra vez, no he podido quedarme sin verla, aunque tú no estés. No he podido quedarme sin verla, aunque tú no estés. Y he vuelto a llorar cuando he visto salir a la vida en la madrugada. Y he querido tenerte a mi vera, pero tú no estás. Bueno, ya nos encontramos aquí en el lugar principal de la aldea, en esta puerta de la ermita del Rocío, esperando. ¿Qué pasa ese lunes por la mañana por la cabeza de María del Monte cuando saltan las rejas al monte? Pues cada año una cosa distinta, es que es una cosa que no... Porque hay cosas que tú vives una vez y dices, bueno, ya la he vivido, ya no, pero es que esto cada año es distinto. Y la verdad es que es un cúmulo de sensaciones tan especiales, unas tan dulces, otras tan... amarga, y mezclar esas cosas y que se sientan al mismo tiempo es muy difícil, y sobre todo pues el notar y sentir y comprobar que a la que está ahí dentro se le cambia la cara. Bueno, yo recuerdo que tú desde que era una niña venía al Rocío y le cantaba a la Virgen cuando en esa madrugada... Mira, le cantaba justo en esa calle que hay a la izquierda, que es la calle por donde entra la Virgen hacia la ermita, que después te voy a llevar a mi casa y te voy a enseñar una foto de un almonteño, que era yo pues así, ¿no? Era chiquitilla, y... Se llamaba la niña, ¿no? La niña... Que viene la niña. La niña se ponía a cantar la calle, pero te estoy hablando de eso, de tener 12 años, 13 años, y me ponía a cantarle a la Virgen ahí, y he tenido la suerte de tener a la Virgen cerquísima. Después ha habido años que he esperado a la Virgen dentro de la reja. Después te voy a enseñar alguna de esas fotos cuando vayamos a casa, que son de verdad de las que se llevan en el alma, ¿no? Dios te salve María, el Rocío señora, luna soy, nos te guía, mi pastora celeste. Dios te salve María, todo el pueblo te adora y repite a porfía, como tú no hay otra igual. ¡Olé! No, María, ¿cómo era María del Monte de niña? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente? Pues era muy chica. Aparte, me imagino. Bueno, yo he tenido la gran fortuna, la suerte de tener una infancia felicísima y un poquito ser la, como dice mi hermano, que era la guinda del pastel, ¿no? Somos cinco, soy la única niña, llegué para colmo la cuarta y un poco abusando del resto del personal, ¿no? La niña mimada. Dicen que sigo haciéndolo, pero bueno. No, la verdad es que una infancia maravillosa y una infancia preciosa. María de niña, pues una niña muy bonita, porque ella es muy guapa. Y entonces en ese tiempo, pues era una niña muy alegre. Y participaba mucho en las cosas del colegio. Yo la veía siempre como muy integrada. Muy amiga de sus amigas. Mi hermana cuando era pequeña era una más especial de la familia, porque éramos pequeños todos, además de ella, ¿no? Éramos los cinco pequeños.
pero ya apuntaba maneras, tenía sus dotes de mando, sus privilegios, su carácter. Hombre, era la única niña, ¿no? Era la única niña. Nos manejaba como borreguitos. A ella le gustaba cantar siempre. Ella venía del colegio y en vez de coger la cartera para estudiar, cogía la guitarra y se ponía a cantar ahí como una loca. Eso es lo que a ella le ha gustado siempre. Era buena estudiante, lo que pasa que un poquito trasto. Bueno, revoltillo, pero es que eso sigo siéndolo. Y yo estoy convencida de que me moriré de vieja, si Dios quiere, que es de lo que quiero morirme, y seguiré siendo trasto. ¿Cantabas ya desde a qué edad empezaste a cantar y por qué? En los términos taurinos dirían apuntaba maneras, ¿no? Yo he cantado de siempre. He cantado de siempre porque mi familia, pues, como aficionados, no como profesionales, todo el mundo cantaba, todo el mundo bailaba, y oye, tú adquieres un determinado acento porque es el que oye, y adquieres unas determinadas costumbres porque son las que ven, ¿no? Y de las que te empapas. Y yo creo que aprendí a cantar antes que hablar. Era capaz de cantar una sevillana seguida y no era capaz de hablar como una cotorra, ¿no? Era traviesa, muy traviesa. Me gustaba mucho en las clases cuando se daba la vuelta al profesor, que si tiras de papeles o tiras no caramelos para atrás, yo qué sé, esas cosas en el patio siempre escondidas, nos metíamos todas detrás, en el patio no nos veía nadie, que si a cantar, que si el cigarrito, en fin, las cosas esas, pero mala no era, muy traviesa y divertida. Me acuerdo que estaba el profesor mirando la pizarra, escribiendo la pizarra, mejor dicho, y se ponía a tirar caramelo como si fuera un rey mago, empezaba a tirar caramelo hacia atrás, todas las niñas revolucionaban la clase. Y así constantemente, vamos, en un montón de asignaturas. La María colegiala, la María protagonista, que siempre fue líder, mi amor, porque cada una tenía su mundo, sus vivencias con su mejor amiga, pero María siempre nos estaba conchabando para algo. Si no era porque vamos a ponernos en el ropero, si no era porque nos vamos, que nos comemos un bocadillo ahora al salir. Y ella, ya que además manejaba, porque ya le gustaba el arte y cantaba de vez en cuando, nos llevaba de vez en cuando, y la verdad es que era muy simpática, era showman, como sigue siendo ahora. Dejó su carrera de medicina, que le hubiera encantado hacer ella, porque creo que es una médico frustrada. Y yo creo que María, en cualquier plano que la pusiera, lo hubiera hecho bien. Y tú, una niña que era tan buena estudiante, que quería ser... Tan ideal, tan modelo... Que se... Bueno, modelo tampoco, tampoco nos vayamos a pasar, ¿eh? Que quería ser médico, ¿cómo cambia su vida y se tira por los derroteros artísticos? Pues por casualidad. Yo siempre he dicho que las grandes cosas que han llegado a mi vida, y mi profesión ha sido una de esas grandes cosas, ha sido por casualidad. Hubo un determinado día que estaban haciendo unas pruebas de gente joven, gente del colegio me apuntaron, dije, esta canta, lo típico, ¿no? Allí me subí, me mandaron después una carta diciendo que, bueno, que me habían seleccionado, gané aquel concurso. Yo pensaba que eso ya era ser artista, dije, ahora aquí ya, y nada más lejos de la realidad, ¿no? Pero bueno, con el tiempo, pues vi que me gustaba, y después pues tuve la suerte de, como en cualquier profesión, estar el día adecuado, a la hora oportuna y en el momento preciso en el sitio que tenía que estar. Se alegra mi Andalucía, en Huelva, Almería, Cádiz, Málaga y Granada, Córdoba y Sevilla mía, por sevillana. Bueno, pero te costó el llegar, ¿no? Fue, tú cantabas sevillanas, lo hemos dicho desde niña, no, ya cuesta, en el colegio. ¿No? Yo creo que a todo el mundo le cuesta triunfar en la vida, que el triunfo es una cosa que se va persiguiendo, pero que sin embargo la suerte está en poder decir, he luchado, he sacrificado muchas cosas, he dejado muchas cosas en el camino, pero he alcanzado mi objetivo. Hay muchas criaturas que aun haciendo lo mismo, pues no recogen los frutos, ¿no? Y sí, claro que sí, yo recuerdo pues noches de dormir en pensiones, bueno, dormir. Con lo que yo soy para dormir. Mal dormí. Con lo que yo soy para dormir en condiciones normales, pero noches de pasarlo verdaderamente mal, ¿no? Quizás por esa superprotección que a mí me tenía mi familia, la niña, cuidado con la niña, cuidado con la niña, cuidado con la niña. Y claro, cuando la niña va y se ve sola y dice que me come el mundo, ¿no? Y poquito a poco ves tú que ni te tienes que comer el mundo, ni tienes que dejar que el mundo te coma a ti. Esa justa medida es la que cuesta trabajo mantener durante los años. Besaba la luna, tu sombra y la mía. La conocemos y era muy divertido porque iba a la tienda y le daba vergüenza cantar y de repente se metía en un probador y se oía cantar desde el probador. Es una
es una persona maravillosa, alegre, positiva, ama a su familia, a sus amigos, es amiga de sus amigos. Generosa no lo sé porque no se viste mucho en Vítor Luquino, por lo tanto, lo de generosa no va conmigo. Pero en fin, de vez en cuando me convida a los huevos fritos con patata, tanto a José Luis como a mí. Pero es una persona extraordinaria. Hará unos 25 años aproximadamente que entonces no teníamos carreteras. Nos tragamos en esos 4 o 5 años que yo la acompañé, podríamos haber hecho unas 500 galas, porque eran veranos verdaderamente tortuosos, ¿no? Tortuosos desde el punto de vista del trabajo. Trabajaba mucho. Yo me acuerdo que el querido por todos Antonio Pulpón, que en paz descanse, tenía un cuadrante guardado que tenía todos los días ocupados. Eso decía él que no lo había visto en ningún artista. Hombre, y era muy duro porque la inmensa mayoría de las galas no son en capitales de provincia, son en pueblos, con lo cual no tiene aeropuerto, y había que llegar al sitio, eran coches algunas veces de alquiler, otras veces el nuestro propio, y era muy duro, muy duro. Yo de verdad que no quería ese mundo para ella. Y yo me acuerdo que le dijo Juanita Reina un día, ten cuidado que te vas a meter en un terreno pantanoso y te puedes embarrar, ¿no? Dice, ya se embarra el que quiere, Juanita. Y hasta ahora me lo estás demostrando, que es mi mayor satisfacción. Todo cuesta mucho trabajo, todo. Lo de María, el que peina, el que cose, el que sea torero, el que llegan después, X, y muchos se quedan en el camino. Pero ya la reconocimos pronto que iba a ser una estrella. En aquellos momentos conociste a una artista que tú eras muy admiradora de ella, ¿no? Y que te echó una manilla, como decía. Alguien a quien yo voy a llevar en el fondo de mi alma siempre, ¿no? Porque para mí era la diosa de todo esto. Yo he tenido mucha gente a las que he admirado. He tenido la suerte de no envidiar a nadie, sino de admirar, que es un sentimiento bastante más bonito. Y una de esas personas, como te digo, estará siempre, como decía Alberto Cortés, en un rincón de mi alma, ¿no? Es Rocío Jurado, lógicamente. Y te di ánimo porque dijiste, voy a tirar la toalla porque quiero cantar y no voy a encontrar. Y no me escucha nadie. Oportunidad. Yo quería cantar. El problema lo tenía en que no tenía quien me escuchara. Pero yo te escuché. Ella me escuchó. ¿Y mi hermano? Habló con una compañía de disco para que me metieran en la compañía de disco. La compañía no. Dijo que no hay. Y dijo, pero qué espina me saqué. Pero yo. Luego hubo otra que dijo que sí. Sí, qué espina me saqué yo. Y el día que presentaste tú el disco. Se tiró del pelo. ¿De dónde estás, amor? ¿Eh? El día que presentaste tú el disco de dónde estás, amor, el que te hizo Paco Cepero. Sí. Bueno, me dijo, voy a presentar un disco en Sevilla, te voy a invitar. Yo dije, sí, claro, me va a invitar. Me va a invitar, claro. Pues te invito. Pero me invitó. Claro. Y estaba ella en una reunión donde estaba el director general de esa compañía y preguntó, ¿ya dónde está la niña? Y yo, claro, yo detrás de ella pegadita, donde iba Rocío, yo era como el caniche. Yo para allá, yo para acá, yo para acá. Y entonces pues ya había grabado yo ese disco y le dijo, fue esa famosa reunión en la que me dijo el director de la compañía, ¿tú dónde estaba metido? Y Sarta, mi prima, dice, pregúntaselo al director artístico que tiene la cinta hace 2 o 3 años. Claro. Y tu hermana ha tenido la cinta un montón de tiempo y no la has dado cuenta y ahora te fastidia. ¿Qué clase de mano te echó ella? Bueno, Rocío, el primer día que me escuchó cantar, que fue en un rastrillo, pues se puso de pie, mandó a callar a todo el mundo. Y claro, yo decía que la jurado está mandando a la gente a callar para que me escuchen a mí, esto que es. Y después intentó, no consiguió, intentó pues meterme en su compañía discográfica, pero bueno, no pudo ser. Pero al cabo del tiempo, presentando ella un disco en el Casino de la Exposición, que se llamaba ¿Dónde estás, amor?, pues ya había salido el Cántame y hubo alguien que se, como decimos aquí, que se arañó para arriba, ¿no? Tu nombre que bien me suena. Tu nombre que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena. ¿Por qué te llamas Rocío? Tu nombre que bien me suena. ¡Ole, ole, María! Tu nombre que bien me suena gloria bendita y a cante por la arena, a sones de campanilla, con brisas del río quema. ¡Ole! ¡Ole! A tamborín y a cante por la arena. Mi nombre que bien le suena. Con el Cántame
1.300.000 copias. Bueno, eso... El disco más vendido estuvo el primero durante casi un año. Luego tuviste dos discos, el primero y el segundo estaban. ¿Cómo se consigue eso? Yo he dicho siempre lo mismo y voy a seguir manteniéndolo. Yo no he sido una persona que haya tenido la suerte de vender discos. Yo he sido una persona que ha tenido la suerte de dar con gente que han comprado mi disco. Ese es mi concepto, que es distinto. La verdad que fue una noche para mí preciosa, porque me entregaron 13 discos de platino, que eran... que era, aunque el 13 digan que trae mala suerte, a mí aquello me volvió loca, ¿no? Y la verdad fueron más de 2 millones de copias de ese Cántame, que tuve la suerte de que llegara a mis manos, y que bueno, que a la gente pues le entró bien el soniquete, ¿no? Está claro que sin autores no hay canciones, pero que sin cantantes tampoco. Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya. En la mitad de la raya mirando estaba para el cielo, en la mitad de la raya. Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara. Me besaste en la cara, sonroja miré para el suelo, para no mediar palabras, y soltaste un te quiero que se me clavó en el alma. ¡Vamos a ver! ¡Cántame! Me dijiste cántame, cántame por el camino, que agarraba tu cintura, te canté a la sombra de los míos. La vorágine que vivió María a raíz de ese disco y del siguiente, que besaba la luna, bueno, la llevó un día, yo creo que tenía que padecer estrés o tenía que, yo no sé, es que, y a veces se lo decía, digo, María, tú, ¿por qué no te tomas dos días? Primo, no puedo. No, pero te digo, pero María, relájate, es que te vas a quedar sin voz, que no se puede cantar tanto y en tantos sitios, y a tantas horas, y tantas sevillanas, ¿no? Y, bueno, se consolidó, yo creo que eso, ese título de Reina de las Sevillanas, efectivamente, llega en el primer disco, ¿eh? Yo creo que ya fue el ariete que rompió esa especie de velo que circunscribía a sevillana casi a determinadas partes de Andalucía y no toda Andalucía. Y llegó ella y la popularizó, porque yo recuerdo escuchar sevillanas de María del Monte en emisoras que no habían puesto en la vida una sevillana. Ella lo vio torear y se puso muy coqueta al sentirlo relinchar, porque comprendió que era distinto de los demás. Del pesebre se soltaron cuando nadie lo veía, y en la cuadra se besaron, al campo se me escaparon, al terminar la corrida. Claro, tuvo muchísimas galas que, hay que decirlo, estaban llenas de gente. Los polideportivos, los teatros, las plazas de los pueblos, todo lleno. O sea, fue un fenómeno sociológico adscrito al cante de sevillanas por María del Monte. Le grité con un consejo, déjala caballo mío, ya no puedes galopar, tus amores con la yegua te va a costar una jornada. Hablabas tú de noches especiales, otra gran noche especial para ti fue aquella en la que la primera vez que el Palau de la Música se abrió para que se cantaran sevillanas. ¿Qué sentiste aquella noche? Pánico. Cuando decidimos hacer una recopilación de sevillanas, de sevillanas de toda la vida, de sevillanas importantes, ¿no? De las sevillanas que a mí me gustan, de las que tienen que ser. Pues decidimos presentarlo en varias capitales de España, pero hacerlo con rigor, hacerlo con seriedad y hacer las sevillanas grandes, ¿no? Y claro, uno de esos sitios fue el Palau de la Música, que fue la primera vez que abrió sus puertas para un tipo de espectáculo que no era el habitual hasta entonces. Cuando yo llegué por la tarde y empecé a hacer los ensayos, lógicamente con una orquesta de 18 o 20 músicos, y yo vi aquellas valquirias allí, yo miraba para arriba y decía, yo qué valquirias. Pero sobre todo gente aficionada al bel canto, ¿no? Sí, gente, el público del Palau era bien distinto al género que yo interpretaba, ¿no? Pero vuelvo a decirte, tuve la gran suerte de caer bien, de caer en gracia, que dicen que más vale eso que ser gracioso. El Palau se llenó, yo recibí aquella noche una de las mayores ovaciones que he recibido en mi vida, y fue para mí, después de ese estado de nervios que tú te planteas tantas cosas y que tú dices, bueno, ¿qué pasará esta noche aquí y con lo que yo traigo? Y todo el mundo esperaba pues que aquello se llenase de tortillas de patatas, ¿no? Uh-huh. Para entendernos, pues salí que
entré por la puerta que era enorme y salí que la puerta se me quedó chica. Bueno, uno de esos espectadores de excepción era Terence Moïse, que un gran amigo mío, que lo relató muy bien en La Vanguardia, desde luego. Una persona a la que yo quería muchísimo y él a mí, y que cada vez que venía a Andalucía me llamaba, íbamos a comer, me reía con él y sobre todo lo escuchaba, porque es que cuando Terence abría la boca había que detener el tiempo y pararse a escucharlo. Bailaron fuera, bailaron dentro y al final María del Monte logró lo más difícil, poner al Palau en pie. El camerino se llenó de fans, entre los que destacaba un Terence Moïse que entre susurros le explicaba a María lo que acababa de hacer. No cree que esto aquí pasa siempre, ni muchísimo menos. El día que volvió Montserrat Caballé al liceo, que era un acontecimiento, bueno, ahora claro que estuvo maravilloso, ¿no? No estaba en 10 años. Pero la gente aplaudió mucho, pero no se levantaron. Es que me parece. Pues mira, creo que es una de las satisfacciones más grandes que voy a tener en mi vida, que he tenido y que además creo que voy a tener en mi vida. Satisfecho y contento también quedó el público que asistió anoche al primer recital de sevillanas en el Palau de la Música Catalana con María del Monte. Otro lugar también muy importante fue el Lope de Vega, donde has presentado varios discos. La Bombonera, la caja de bombones. Un teatro muy especial para ti también. Sí, sí. ¿No? Un teatro en el que cuando salí y Lina me había hecho los vestidos y todo, te he dicho que decidimos hacerlo con mucho rigor, ¿no? Con muy serio todo. Y no pude contenerme cuando miré, yo salí, me acuerdo perfectamente que aparecí mirando para el suelo y cuando yo vi el traje se movía solo. Pero se movía solo de la taquicardia que yo tenía. Y claro, no me pude contener y dije, Lina, ¿qué traje más nervioso me ha hecho? En el último espectáculo la vestimos como una gitana de estas antiguas, pero en rica. Era una falda de formando bullones como las gitanas antiguas. Y el mantón así liado en el cuerpo, o sea que. Y eso, al hablar es muy bonito poderse comunicar con las personas. Y más con ella que te lo dice tan claro, es un gusto trabajarle. Los ojos de mi amante son como espada, son como espada, los ojos de mi amante son como espada, los ojos de mi amante son como espada, son como espada, me da vida y da muerte. Con la mirada me da vida y da muerte. Con la mirada. Ay, el amor, qué dolor. Ay, qué dolor del amor. Ay, el amor, qué dolor. Es la rosa y es la espina del corazón. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Me moría por conocer a Chavela Vargas. Y tuviste la oportunidad, ¿no? Tuve la gran oportunidad de estar con ella y me enamoró todavía más. Si es uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego, cuando te reclame y otra vez te llame, volveré a decir, es tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y se ha hecho gran amiga tuya.
Sí, la he visto después en varias ocasiones, he charlado con ella, y te digo charla porque la he dejado charlar, ¿no? Es otra de las que hay que dejar. Ha que sido hable. La residencia de estudiantes donde sí, ella se queda sí, aquí para... Sin duda. Para oírla hablar solamente. Es una persona, ¿no?, de un carisma tan especial. Mira, yo cuando tuve la suerte de hacerle una entrevista, comprobé que durante los ensayos de todo el mundo, pues cada uno iba a su rollo, ¿no? Todo el mundo, uno colocado aquí, otro allí. Pero apareció Chabela Vargas a ensayar y absolutamente todos los técnicos del plató, de luces, de sonido, los cámaras, se quedaron extasiados, sentados en el suelo para verla. Claro, tú ves eso y dices, algo tiene el agua cuando la bendice. Y también todo lo hermoso del mundo, para brindar la noche de mi amor. Gracias, mi reina. Doña Chabela Vargas, muchísimas gracias por esta lección de vida. Gracias a ti, porque tú también eres muy vital y tienes una lección de vida que dar también. Estamos aprendiendo una de la otra. Porque tienes ojeras esta tarde. ¿Dónde estabas, amor, de madrugada, cuando busqué tu palidez cobarde en la nieve sin sol de la almohada? Has tenido la suerte de cantar con Chabela, con Rocío Jurado, con Rocío Dúrcal, ¿no? Rocío Dúrcal, que era una persona entrañable, entrañable. Alguien que cuando tú estabas con ella, pues... esa sonrisa que siempre tenía, la mantenía, ¿no? Eso es muy difícil. Y yo a Rocío Dúrcal, pues, la quería muchísimo. De terciopelo negro, que a morena, el perfil de tu sol de buen trigo, que azul de vena, o mapa te condena, al látigo de miel, de mi castigo. ¿Y por qué me causaste esa pena? Si sabes, ay amor, tú bien lo sabes, que eres mi amigo. Mi amigo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenido a la tarde con María, o sea, mismamente conmigo. Y quiero que sepan que a partir de este día de hoy la siesta está prohibida en nuestra tierra, lo que hasta ahora venía siendo una costumbre. Vamos a pasar una tarde, yo creo que animadilla. El último programa que ha hecho La Casa, La Tarde con María, que bueno, tú tienes también fama de ser muy simpática y, bueno, yo tengo y de, día, de tengo ser día, buena no contadora de chistes. Tengo día, como todo el mundo, ¿no? Eso es malo, porque eso de tener fama de ser simpática y un día que te coge así, como a cualquiera, y te dicen, te cae antipática, ¿eh? Oye. No, pero normalmente... cuesta muy poco trabajo ser amable, cuesta poco trabajo. Que me ha hecho a mí un tangazo. De espanto, ya que tú no lo conoces. ¡De espanto! De espanto. Con María como compañera es como en todo su faceta de ella. María como compañera es un encanto de persona. Porque es buena compañera, te hace ver las cosas difíciles, te las pone fáciles para que, sobre todo cuando tú estás metida en el mundo de la televisión, hay muchas cosas que no entiendes o que no sabes y me dice, no te preocupes, venga, esto, ¿no?, y te lo hace fácil. María como jefa, pues, es fantástica, la verdad, es muy, en su trabajo muy seria, pero después como persona es maravillosa, buena persona, cariñosa,
Pues, yo reafirmo, es exigente, es profesional, sería trabajando, pero después tiene su parte magnífica, que es, somos parte de su familia, trabajando incluso. Entonces en el trabajo es trabajo, profesión, estricto, duro, pero por los kilómetros sobre todo, pero es maravilloso trabajar con ella porque es muy cómodo. ¿Y se enamoró usted a qué edad? Pues tendría yo unos 18 años. ¿Ese fue el primer amor? Sí. ¿Y se casó usted con él? Sí. ¿No tuvo usted antes otro novio? No, bueno, sí tuve otro. ¡Anda, pillina! Pero me dejó por otra mía. ¿Cómo? Me dejó por otra, le entregó el chacachá. Y ya está. El sentido del humor de María es impresionante. Aquí no se pueden contar un chiste que ella me ha contado a mí. Me lo ha contado fuera de cámara. Pero sí, y me ha llamado también por teléfono casi a las 12 de la noche a mi casa para contarme un chiste, ¿no? Con lo cual, eso te da a decir un poco la clase de persona que es María. Una María. María es una mujer impresionante, una mujer que no se conoce hasta que no tienes acceso a ella, pero a partir de que ya tienes acceso es una mujer interesante. Cantaba una muchacha y María la estaba viendo así, yo sí que por dentro estaba diciendo valiente. Y yo decía, digo, hay que ver qué bonito canta, ¿verdad, María? Qué buen artista se ve esa muchacha. Dice, buen artista. Dice, es para darle con un bacalao seco. Así de la cara. Es verdad, porque era regularcita, pobre. Era, la pobre no le salían bien las cosas. ¿Te importa mucho lo que digan de ti, María? No. Me importa lo que yo diga de mí. Y hasta hoy, pues, intento con mi actitud y con mis hechos y con mis cosas, no decir muchas cosas malas de mí. ¿Y por qué crees tú que despierta tanto interés María del Monte? Ah, ¿lo despierto? Sí. Déjalo dormido, mujer, que descanse un poquito. No, yo no creo que yo despierte más interés que cualquiera, ni mucho menos. Al revés, si mi vida es muy muy simple, yo tengo una vida muy muy simple, muy sencilla, muy muy de todo el mundo. Yo no soy ni más ni menos que nadie. Soy una persona más. Que bueno, que cuando hay que hacer cierto tipo de cosas, que a lo mejor si son más relevantes, pues las hago, pero eso no implica que yo sea relevante. Si tengo que resaltar algo, resaltaría su dignidad. Es el paradigma de una persona digna, una persona que demuestra que no todo vale, que no todo está en almoneda, que no todo tiene un precio que se compra y se vende, y cada día nos da un ejemplo de ello cuando estamos viendo algunas televisiones en lo que todo es el libre. María mantiene esa dignidad, ese saber estar y esa sabiduría, porque vale más muchas veces por lo que calla que por lo que habla. Es una mujer que canta, es una mujer que interpreta, es una mujer que tiene un don de gentes extraordinario, porque es que ella es muy simpática y luego es una mujer graciosa, no que se haga la graciosa, sino que es graciosa. En sus dichos, en su forma de estar y de ser, tú te lo pasas estupendamente bien con María, cualquiera, pero no hace falta que estés de fiesta, ni de jarana, ni en el Rocío. En el devenir diario, cuando te pregunta una cosa, te la dice o hace, pues tiene un gracejo especial, natural, no impostado, no va de eso. Es una persona que le hace la vida muy agradable a la gente que está a su alrededor. Creo que es una de las personas más puras que he podido dar con ella, y eso es lo más bonito que puede haber en una persona, la pureza. Y bueno, cuando uno encuentra pues esas cosas tan de verdad en la persona, pues no tiene más remedio que quererla. Es una persona encantadora, excelente. Para mí ha sido, al no ser de aquí, la verdad es que he encontrado en ella pues un poco la familia que me he dejado fuera, y es un encanto, y coincidimos sobre todo a la hora de comer, es la mejor y muy buena gente. Es muy cercana, muy, muy amiga de los suyos. Y la verdad que está ahí para cuando la necesite. Por eso te digo que es un poco familia que yo no tengo aquí. No es el trabajarle a ella solamente, sino el hablar con ella. Es una persona, ante todo, que sabe escuchar. Sabe escuchar. Y entonces, pues, es una persona que entiende mucho. Que es buenísima y entiende mucho y tiene mucho gusto para las cosas. Bueno, pero lo cierto es que sabes luchar por tu intimidad y tú te llevas muy bien con la prensa, la toreas muy bien, como se dice aquí, pero tú tu intimidad la defiende a cal y canto. Pero es que si no lo hago yo, no me encontraría con derecho a exigirle a nadie que lo hiciera, ¿no? Es una cuestión de principios, de conceptos. Yo creo que la primera persona
y además, después he descubierto que así lo dice la ley, la primera persona que tiene que preservar mi intimidad soy yo. Si yo no lo hago, me vería con poquita fuerza para decirlo, ¿no? Y bueno, pues sí, pues hay secretos, claro que los hay trucos, no trucos, hay actitudes. Y el ser coherente, pues, es una de ellas, ¿no? Yo hasta hoy, no sé mañana lo que haré ni por qué motivo lo haré, pero hasta hoy, pues, he decidido no vender nada de mi vida privada. Eso no quiere decir ni mucho menos que no respete a quien lo haga, ¿no? Bueno, te han ofrecido además muchísimo dinero. Bueno, pero yo he preferido, por exclusivas, ¿no? Hasta ahora he preferido seguir trabajando. Si mañana tuviese que salvarle la vida a alguien y dependiera de ello, pues no sé lo que haría. Sé lo que he hecho hasta hoy, que ha sido pasar mucha fatiga. Que cuando tú coges un coche en el mes de agosto y te toca irte a Murcia, o te toca irte a Valencia, o te toca irte a Córdoba. Bueno, Córdoba te coge más cerca. Más cerquita, ¿no? ¿Sí? Y lo de aquí de Andalucía como que te sigue dando subidón. Pero por eso me pongo fuera, porque eso cuesta trabajo, claro que sí. Las personas que la queremos y la conocemos a fondo nos duelen cuando vemos algunas polémicas, artistas de tercer nivel que dice que no son de primero por culpa de María, cosas, hombre, por Dios, pero si María es una persona absolutamente abierta, desinteresada, cariñosa y que siempre lleva su camino recto, nunca mira a la izquierda ni derecha y obviamente no le gusta tampoco que miren cuál es su trayectoria siempre recta y la vida privada, la vida individual, la vida de los amigos, no se compra, no se vende. ¿Qué es lo que le gusta hacer a María del Monte? A mí me gusta un rincón tranquilo, me gusta la tranquilidad, me gusta leer, me gusta ver cine y hablar con mis amigos. No me gustan las discotecas porque eso implicaría no poder hablar con mis amigos. No me gustan las masificaciones porque por mi condición pues resulta que no puedo disfrutar de muchas cosas, ¿no? Bueno, pero te he dicho antes que en el camino hay que dejar cosas y algunas se dejan. Pues solemos quedar y cenamos por ahí y luego pues muchas veces también vamos a su casa, que nos invita, y entonces estamos allí tranquilitas, cenamos, nos tomamos una copita, nos reímos muchísimo. Le interesa mucho la cultura, está muy al tanto de todo lo que pasa día a día. Vamos, el mejor regalo que le puedes hacer es un libro. Le gusta mucho la carne le gusta un poco hecha. Le gusta mucho la carne, le gusta la mortadela, le vuelve loca, eso ya lo sabe todo el mundo. Y los pavillas le encantan. ¿Sí? Bueno. Le gusta mucho las croquetas que yo hago. Sí, sí, habla muy bien de ellas. Sé que es de las mejores cosas que se ha comido en su vida, y es verdad, unas croquetas magníficas. Y hablabas de tus amigos, ¿qué es para ti la amistad? Pues para mí la amistad es el contar con gente que sabes que siempre están ahí, tanto en los buenos como en los malos momentos. A mí no me sirve eso de que vienen solo cuando tú los necesitas y que en lo malo no hay que llamarlo, no, hay que llamarlo en lo malo y hay que llamarlo en lo bueno, porque el intrusismo tampoco es bueno. Entonces los amigos son un pilar fundamental de la vida y algo que escoges tú libremente, ¿no? La familia te toca, pero lo que tú escoges libremente normalmente hay que mimarlo. Porque la amistad es una cosa muy seria, entonces yo como creo que esas cosas es cuando te ves, estás contento, te sientes bien y en los malos momentos sabes que estás ahí, porque tú tienes que defender a tu amigo en todo, en lo bueno y en lo malo. Cuando tienes la suerte de conocerla, pues engrandece todo eso que te transmite cantando, ¿no? Esa verdad, esa chispa, esa grandeza que tienes grandes similitudes con lo que yo siento cuando voy a interpretar el toreo, ¿no? Entonces nos captamos muy pronto y coincidimos en muchísimas cosas. Esperemos ser viejecito y estar en la Sierra Norte, ella en Casalla y nosotros en Constantina, José Luis y yo, y tomarnos esos huevos fritos que tanto nos gusta con patata y chorizo. María es el amigo para toda la vida. Se debe una mujer feliz, una mujer alegre. ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad, por encima de todo, radica en las cosas, aunque la gente piense lo contrario, en las cosas más sencillas y en las que normalmente no intervenimos para conseguir. Es decir, para mí la felicidad está en que todos los que tengo a mi alrededor que yo quiero estén bien, estén sanos, estén bien. Si tienen problemas o tenemos problemas, para eso estamos, para solucionárnoslo unos a otros. Y la felicidad, pues a lo mejor es mirar un pajarito y ver cómo se posa, cómo se levanta, pararte en los pequeños detalles. No exigirle a la vida tanto, porque la vida ya con el hecho de tenerla, el partido se lo tenemos que sacar nosotros, ¿sabes? Decía Víctor Hugo que la fama era la gloria en calderilla.
¿Qué es para ti la fama? Porque tú eres famosa desde hace 20 años. Yo no soy Víctor Hugo, pero yo siempre he dicho que para mí la fama es el más efímero de los perfumes. Es algo que te puede embriagar de momento, pero que cuando te duchas, dejas de oler a eso porque empieza a tomar la piel la impregnación del gel, ¿no? Y para mí la fama es algo que es fugaz. Yo no me considero famosa, no he luchado nunca por ser famosa, no me he empecinado nunca en eso. Sí he luchado por obtener el cariño de la gente, creo que eso perdura más. Digan lo que te digan, es mentira, te lo puedo prometer. Te lo puedo prometer, digan lo que te digan, es mentira, vida mía, te lo puedo prometer. Digan lo que te digan, es mentira, vida mía, te lo puedo prometer. Te lo puedo prometer, porque no existe nadie, solo tú tienes la llave que desata mi querer. Porque no existe nadie, solo tú tienes la llave que desata mi querer. Prometo que es verdad, que nunca me he dejado de querer, que sigo enamorada igual que ayer, que nunca había pensado abandonarte, ni olvidarte, ni dejarte de querer. Nunca he visto un mal gesto ni nada, siempre es positiva, agradable, quiere a su familia, mantiene el respeto, lo tiene todo para ser feliz, para que todos la queramos. Una persona que no puede discutir con ella, porque se hace lo que ella quiere. Yo a María le tengo un gran cariño porque ha hecho muchos programas y yo siempre he estado y siempre me ha tratado maravillosamente. Y yo a María del Monte la respeto, la quiero y es una mujer muy preparada. Muy preparada, lo digo siempre. Una mujer sin complejo, una mujer que se mete hasta los charcos y una mujer que puedes contar con ella para cualquier cosa. No, muy delgada. Yo soy muy normal. Yo tengo la suerte de ser muy normal. Bueno, yo doy fe, ya te lo he dicho, que te conozco desde que éramos pequeñas, que has cambiado poco. Que si tú tenías carácter de pequeña, sigues teniéndolo ahora. Y que si tú eres ahora sencilla, también lo eras de pequeña. Es que he sido una persona pequeña. Siempre y todavía algunas veces me... Casi me revelo porque soy una persona excesivamente justa, si se puede decir que la justicia sea excesiva. Eso, ¿no? Es lo que más te enfada, ¿verdad? Sí, la injusticia, sin lugar a dudas. La injusticia llega a crisparme los nervios, en cualquier terreno, en cualquier tenga o no que ver conmigo, y claro, me pongo mala. Y fíjate tú la cantidad de injusticias que... Y la mentira, ¿no? Que una mentira no la soporto. Yo prefiero una verdad, sea la más dolorosa del mundo, de ese dolor, ya me encargaré yo de irlo libando que descubrir una mentira porque me pone enferma. ¿Cómo se ve María del Monte de mayor? Vieja. Me veo, pues, mira, dicen que normalmente nos parecemos a nuestros progenitores, ¿no? Me veo pues casi como mi madre, sin mucha... Imparable, o sea. Sin mucha arruga, con ganas de vivir, con ganas de disfrutar, uniendo siempre a los tuyos, ¿no? Intentando que estén lo más cercanos posible, pero sobre todo me veo eso, vieja. Yo no quiero morirme de otra cosa, yo quiero morirme de vieja. ¿Y el amor es muy importante para María del Monte? El amor es muy importante, como para todo el mundo. Yo creo que vivimos demasiado deprisa, que no nos paramos a mirar la esencia de la vida. Si es que en la vida hay cosas que algunos llaman tonterías, pero esas pequeñas tonterías, que es de las que tú puedes disfrutar todos los días de 20, son las que te enamoran. El amor, por supuesto, y si es verdad todo esto que ahora se está descubriendo, ¿verdad? Esto de las energías que mueven el mundo, que si todos liberáramos más amor, yo creo que se acababan muchos de los desastres ecológicos y mucho de todo, claro que sí. Como en un lugar así, ¿verdad? Hombre, aquí la gloria está. Si no fuera por el viento y el ojo que me llora... Prometo que es verdad, que nunca me he dejado de querer, que sigo enamorada igual que ayer, que nunca había pensado abandonarte, ni olvidarte, ni dejarte de querer. ¿Tú presumes de ser andaluza allá donde vas? No presumo, yo soy andaluza. ¿Y qué es para ti Andalucía? Mi bendita tierra. Yo, por ejemplo, no entiendo a las personas que residiendo en Andalucía se encelan, porque he conocido a mucha gente, ¿no? Unos se encelan de una provincia con otra. No, yo como soy andaluza tengo la suerte de tener ocho claveles abiertos y que me paseo por ellos y que los disfruto. Andalucía es mi tierra, yo soy de sur. Andalucía es mi tierra,
Yo soy del sur, yo soy del sur, Andalucía es mi tierra, soy del sur, soy andaluz, me gusta el mosto en noviembre y mirar al cielo azul, y mirar al cielo azul, de aquí fueron mis abuelos, se formaron mis mayores, aquí nacieron mis padres y nacieron mis amores. Yo soy así y tienen que comprender, y tienen que comprender que mis costumbres son esas y no las quiero perder. Una persona que ha influido mucho en tu vida ha sido tu padre, que... Sin lugar a dudas. ¿Cómo lo recuerdas? Todos los días, constantemente, y creo que es la manera de haber conseguido que no se vaya. No lo puedo ver, pero quizás lo puedo sentir. Y el hecho de que esté en mi mente todos los días, pues hace que de alguna manera esté conmigo. Es que era un ser demasiado especial. La muerte del padre de María, que para ella fue un golpe tremendo, tremendo. Y estoy yo, me quiero mucho también a su madre, que ha sido una pieza fundamental en la vida de María. No he tenido nunca hermanas y el destino puso en el camino a María y la considero como una auténtica hermana. Por razón de edad, pues yo soy un poco el hermano mayor que María. Y como toda hermandad lleva aparejada una familia, también he tenido el placer, el auténtico lujo de gozar con esa sabiduría añeja que tenía su padre, que en gloria esté, y el cariño que diariamente nos dispensamos, mi familia, y viví con su madre. He ido ganando no solo una hermana, sino una auténtica familia. Ahora vamos, nos va a acompañar a ver tu casa. Por lo que he dicho, que fresca eres, ¿no? Y a darnos algo de tomallí. Que fresca eres, ¿no? Bueno, pues no, nos vamos, pero ¿no te da pena? Me da pena irme de aquí, ¿verdad? Mira, mira, estoy escuchando pasar por ahí detrás algo. Es que... ¿Esto no más se ve aquí? ¿Qué es lo que yo te he dicho? Andalucía. Anda, ¿quién más? Vamos. Vámonos. Bueno, María, y nos encontramos en la calle Águila Imperial, la calle donde María del Monte tiene su casa del Rocío. Una casa de puerta abierta no solo en la época del Rocío, sino en cualquier época, ¿no? Hombre, la verdad es que sí, que aquí se disfruta mucho, ¿no? Y que hay muchos días para venir a ver a la señora. Es una casa donde viene la familia, vienen los amigos y bueno, cumpliendo las normas que hay que cumplir aquí, ¿no? Que no se le puede denegar a alguien un vaso de agua porque venga sediento. Lógicamente hay que cerrarla. Pero fíjate qué cosa. Esta casa se llama Acompáñame, porque sí. Yo hice un disco el año siguiente de Cántame. Bueno, salió el Besos de Luna y el Acompáñame. Una sevillana de Manuel Diego Párez Obregón que decía: Acompáñame, te sentirás marismeño. Acompáñame, que la marisma es mi sueño y tú mi querer, ¿no? Y entonces, los que mandaban antes en esta casa, porque yo esta casa la compré antes de tener una casa en Sevilla. No me digas, la primera casa que tú compraste fue esta. La primera, era la ilusión de mi vida. No, tú siempre has sido rociera desde pequeña. Era la ilusión de mi vida. Y los que dominaban antes el cotarro eran mis tíos, mis padres. Bueno, mi madre sigue, gracias a Dios, mandándonos. Pero ellos decidieron que se llamara así porque coincidía con la salida de ese disco. El título era bonito, y como verá, bueno, estas plantas, os doy mi palabra de honor que nos han puesto todos, ¿no? Esto es síntoma de que esta casa se habita. Se habita. Incluso por dentro está un poquito más acogedora, no es tan funcional, ni... Si quiere la vemos. Sí, sí, venga. Venga, vamos a verla. Es la primera vez que voy a dejar que entre alguien dentro de esta casa, ¿eh? Así es que, cuidadito. Bueno, tendremos cuidado. No dejaba entrar a nadie, pero me refería de cámaras, y esta parafernalia que se ha formado aquí. Ah, bueno, claro, que bueno, una pues casa, esta es su casa. Oye, una casa muy acogedora, la verdad. Sí, y muy una vivida, casa que se disfruta muchos días del año, ¿no? No se trata de estar aquí sin aparecer durante el año, no. Aquí está vivida. Vivida con muchos recuerdos, ¿no? Sí, muchísimas fotos. Esa foto es preciosa. Esa foto fue la que anunció el cartel de la Expo del 92. Y la verdad es que vino un fotógrafo de Nueva York, se llamaba Peter Muller, que es un fotógrafo que solo hace fotografías en movimiento, se niega a hacer las estáticas. Y esto para mí tiene un valor sentimental. ¿Bodas de plata? Sí, las cumplí con la Hermandad de Sevilla como hermana en el año 2003. O sea, ya tengo 33 años de hermana de la hermandad, ¿no? Y bueno, pues esta casa, eso como te decía, tiene mucha esencia, mucho sabor, muchos recuerdos,
muchas historias, muchas risas, mucho llanto también. Una mesa muy grande para muchísimos comensales. Pues bueno, esta se queda corta, hay que poner una, como yo digo, un añadido de hasta allí, ¿no? Hasta aquí estamos entre primos, hermanos y familia directa, sobrinos, y estamos como 42 personas. Imagínate los desayunos, ¿eh? Imagínate, te he dicho antes que había recuerdos de todo tipo. Yo recuerdo desayunos donde, bueno, pues mis tíos, los que ahora mismo por desgracia faltan, mi padre y tantas personas mayores como había. La hora del desayuno era un reparto de pastillas, ¿no? Ah, pastillas, de según cada uno bajaba con su kit pastillero y decían, tú, que esto para qué te lo tomas, lo otro para qué te lo tomas, dame una de esas. Nos reíamos, imagínate, ¿no? Su rocío es su rocío, yo creo que mucho más que la feria, creo que sí, para ella, porque sus vivencias con su familia también, los recuerdos de su papá. Durante el rocío, durante la romería, es posiblemente cuando menos nos vemos. Tú sabes cuando más nos vemos, cuando nuestras familias pasan, nosotros, mi familia, somos bastante el día de Nochebuena y cenamos la Nochebuena en el Rocío, Nochebuena, Navidad, San Esteban, y la de María también, con lo cual echamos siempre la copa de Nochebuena en su casa y luego la de Navidad en mi casa. Y después pues hay muchas fotografías de muchos recuerdos, ahora ahí arriba son de un camino del Rocío donde me dio prácticamente por hablar con el caballo, a ver si, no sé si es que no me escuchaba nadie, ¿sabes? Y bueno, la verdad es que muchos momentos. Bueno, muchos y aquí momentos. Muy pequeñita. Bueno, imagínate, este es un sobrino mío que tiene una hija de 12 años y un hijo con un año prácticamente, bueno, no, 4 meses tiene. O sea que fíjate. Y esta soy yo, fíjate que chiquitita. Este señor que aparece aquí es Fernando Roldán, un almonteño al que yo quería mucho, a mí me adoraba. Y el que me metía debajo de la Virgen siendo chica, y mi madre cuando me cogía por la mañana me decía, vámonos. Y decía, madre, ¿dónde va esta niña? Esta niña está loca. Yo me acuerdo que volvía, lo único que recuerdo es que volvía con la coleta aquí. Pero además, de la madrugada. Eran sensaciones impresionantes. Claro, por eso. Bueno, aquí está Cuchara, de Jerez, Paco de Lucía, y mi padre, ¿no? El amo y señor de todas nuestras vidas, ¿no? Lo que continúa aquí todavía, el recuerdo continúa. De todas, sí, dicen que alguien está siempre contigo mientras los recuerden, ¿no? Y eso está claro, que la gente que se recuerda van a seguir estando con nosotros. Bueno, y aquí con su chimenea, el tiempo parece que se detiene en el Rocío. Hombre, te he dicho que es una casa que está habitada todo el año. Lógicamente esto es para el invierno, siendo una chimenea. En verano, un poquito. Imagínate, ¿no? Y como te he dicho antes, bueno, recuerdos por todos sitios, ¿no? De mi madre, que es flamenca, que sigue, afortunadamente, sigue estando con nosotros y que ya tiene pues sus trajes preparados. Anda, que no, ¿verdad? Le gusta tampoco nada al Rocío. No, ya le gusta todo. Y ese cartel que lo regaló tu tío sí, Pepe. Sí, ese es un cartel de Huelva y que es antiquísimo, es un cartel que tiene más de 100 años. Y él decidió que se pusiera en ese lugar de la casa y ahí ha permanecido y ahí permanecerá. Y presidiendo la casa, la señora, ¿no? La señora. La señora por la que venimos todos este fin de semana y deseando que llegue ese lunes. Y bueno, eso es para vivirlo, ¿no? Yo pienso que cuando hay gente que hablan tan alegremente del Rocío y en tonos ligeramente o incluso más gravemente despectivos, es porque no lo conocen o porque han conocido lo que no deben. Otro Rocío, aquel que no se lo ha nombrado, ¿verdad? Pero el Rocío sigue siendo una esencia y un estar en torno a la señora y un ambiente, pues, muy sano. Y que a quien no le guste ese ambiente, pues mejor que se quede en su casa, ¿no? Y que se vaya a divertirse a otro sitio, ¿no? Efectivamente. No solo, pero si divertirse se puede uno divertirse. Claro. Hoy, como siempre, hay muchas maneras de divertirse. Nosotros tenemos una manera sana de divertirnos. Bien. Y la mayoría de la gente que viene aquí viene movidos por la fe. Y en un país en el que tanto se habla de libertad religiosa, lo primero que hay que hacer es respetar al que tenga las ideas clarísimas de ser católico y de rendirle culto a la señora. Pues muchísimas gracias, María, porque ha sido una anfitriona fantástica del Rocío. Nada, ahora os daré a todos los que estáis aquí una tapita o algo. Gracias.